Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Te Ama Diversión. Que hizo mi compañera Paula. Y este jueves no va a ser para menos. Pedro nos va a seguir introduciendo en el mundo animal con la manualidad que nos tienen preparada. Joel ha elaborado una serie de ejercicios que se llama Tabata para que sigamos haciendo actividad física en casa y Paula seguirá metiéndose en la cocina para hacer más repostería. Y finalmente conmigo os he preparado retos familiares que lo podéis hacer con cualquier integrante de la casa y a ver si lográis hacer todos los challenges. Muy buena suerte. Recuerdo que si os están gustando los vídeos, dejéis un grandísimo like, que lo agradecemos un montón, en lo que nos llena a nosotros luego. Suscribiros aquí abajo, suscribirse todos al canal para no perderos ni un vídeo y darle a la campanita, que seguís sin darle a la campanita, no os lo podéis perder. Hasta luego, chicos. Hola, papis, mamis y peques. Como ya sabéis, soy Joel. Y hoy vamos a dar nuestra segunda clase de Tabata. Tabata, para el que se perdió el primer ejercicio, se consta de ejercicios interválicos de 30 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, y cuando terminamos el bloque de 5 ejercicios, tendremos un minutito de descanso. Son 3 bloques y espero que os lo paséis bien. Venga, vamos a ello. Are you ready? 10, 9. Thank you.
2, 1, break. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on! Right.
esto ha sido todo por hoy. Espero que estéis cansadetes, que hayáis sudado mucho y os hayáis movido muchísimo. Y que la semana que viene, si estamos aquí todavía, volvamos con mucha más fuerza, ¿vale? Cansados, chicos, seguro que os habéis esforzado un montón en el tabata que os ha preparado mi compañero Joel. Por eso ahora, como siempre, vamos a beber agua, nos vamos a hidratar bien, vamos a comer un poquito para repostar y reponer fuerza y vamos a pasar con la siguiente manualidad de Pedro. ¿Estáis preparados? Nos va a enseñar cómo preparar unos comederos para pájaros. Pero bueno, mejor que os lo explique. Os dejo con él dentro vídeo. Hola a todos, chicos. Por culpa del confinamiento, muchos animalitos callejeros están pasando bastante hambre. Uno de estos animalitos callejeros son los pajarillos, acostumbrados en primavera a coger mucha comidita para llevarlas a los nidos. Así que vamos a construir unos bebederos y unos comederos que vamos a colocar en nuestras ventanas para facilitarle su alimentación y la de sus futuros polluelos. Para hacer esta manualidad lo que vamos a necesitar van a ser una botella completita, ¿de acuerdo? Con su tapón y todo. Vamos a necesitar también cartones, ¿vale? Bastantes cartones. Vamos a necesitar unas tijeras. En este caso yo he cogido una grande para poder cortar cómodamente lo que es el cartón. Vamos a usar colores. ¿Dónde tengo los colores? Vamos a usar colores para dibujar. Y vamos a usar también algo para pegar lo que hagamos en los cartones a lo que es los bebederos, ¿vale? En este caso yo voy a usar una pistola termofusible, porque para mí es más cómoda, pero podemos usar cualquier tipo de pegamento que sepamos que se nos va a quedar bastante bien pegado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es, cogiendo la botella, vamos a cortar lo que es, como en la manualidad anterior que hicimos, lo que es el cuello de la cabeza de la botella. Para ello, donde he puesto la tijera, aquí, para ello, pues como dije, le quitamos el tapón para que sea más fácil dar el pellizquito, damos un pellizquito, hacemos lo que es el agujero y ya podríamos meter la tijerita y cortar lo que es el cuello, ¿vale? Cortando de esta manera y siguiendo la línea que normalmente suele tener la botella, o lo que es lo mismo, el cuello de la botella, pues tendremos lo que sería el comedero de nuestro futuro comedero de la ventana. ¿De acuerdo? Le ponemos el tapón y esto de por sí sería lo que es el comedero, ¿vale? Que luego usaríamos. Como bebedero usaríamos la parte que parece como un vasito, la parte del culo de la botella. Haríamos lo mismo, ¿vale? ¡Ay, se me cae! Haríamos lo mismo, ¿de acuerdo? Hacemos un pellizquito, pegamos el pellizquito también con la tijera y ya podríamos meter lo que es la tijera dentro para recortar. ¿Por qué usamos la parte esta como bebedero y no la anterior? Pues porque como lo vamos a colocar en nuestra ventana y normalmente el líquido pesa más que la comida que le vayamos a poner, ¿vale? Bien el alpiste, bien el pan o lo que queráis ponerle, pues es más probable que se caiga el agua si lo colocamos en esto que si lo colocamos en esto. Bien. Ya tenemos dos partes hechas de nuestro comedero y de nuestro bebedero. ¿Ahora qué tocaría? Pues ahora tocaría dibujar en el cartón lo que queremos hacer. Bien, chicos, esta es la parte divertida, ¿de acuerdo? Yo he cogido y he cortado estos dos cachitos de cartón pequeñito porque voy a dibujar en ello dos huevos, ¿vale? Porque como son pajarillos, pues pienso que si le dibujamos lo que es un huevito, pues estarán más cómodos, ¿de acuerdo? Voy a dibujar dos huevitos, si puedo, de formas diferentes, uno más gordito que otro. Y veis, tengo dibujado dos huevos, ¿de acuerdo? En el cartón un poquito más grande, pues pienso dibujar, por ejemplo, un pajarillo. Voy a dibujar un pajarillo así de manera simple para luego pintarlo, colorearlo y acabar recortándolo y pegando, ¿vale? Vamos a ver cómo me sale el pajarillo. Vale, vamos a dibujarlo, digamos, tal que así. Bien, su colita. Y no olvidéis que no hace falta, ¿de acuerdo? No hace falta que le pintemos lo que es las patas, ¿de acuerdo? Porque luego va a ir pegado. Vamos a dibujar otro pajarillo en el mismo cartón y así reciclamos. ¿Que no queréis dibujar pajaritos? Pues muy sencillo, pues yo qué sé, pues dibujar mariposas, dibujar, no sé, lo que vosotros queráis. Vamos a terminar de dibujar este.
y más de lo mismo, ¿no? Aquí tenemos hecho, pues, los dos pajaritos que vamos a pegar luego en los bebederos. ¿Ahora qué toca? Pues ahora toca coger un rotulador y repasar lo que son los dibujos que acabamos de hacer. En este caso, aquí tengo mi rotulador negro, voy a repasar primero los huevos y por último repasaré los pajaritos. Bien, chicos, pues ya tenemos, como estamos viendo, vamos a alejarlo, nos vamos a acercar un poquito, ya tenemos los dos pajaritos dibujados y los huevos, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué tocaría? Pues ahora tocaría, naturalmente, el colorearlo y el darle un poquito de motivo, ¿no? Por ejemplo, los huevos normalmente no suelen ser solamente de este color, ¿no? O sea, los huevos de dibujos animados, por ejemplo, tienen topos o algo así, así que vamos a hacerle, pues a este, por ejemplo, le voy a hacer unos topos que serán formas de cuadrados, así, ¿vale? Por ejemplo, yo he hecho así. Y este, pues, por ejemplo, lo vamos a hacer topos de circulitos. Bien. Pues ahora toca lo más divertido, chicos, que es coger caramelos. ¿En qué estaré pensando? Será coger colores y empezar a colorear. Bien, chicos, pues aquí estamos de vuelta ya con los colores, ¿vale? Los tengo por aquí. Y claro, primero vamos a colorearlo. Bien, los huevos normalmente sí son blancos, ¿vale? Así que, por ejemplo, este lo vamos a pintar de blanco por dentro, ¿vale? Como podamos. Y los topos, pues se me ha ocurrido que se lo puedo pintar rojo. Así que voy a pintarle primero los topitos con mucho cuidado. Pintamientos. Pintamos los topitos. Dos huevos coloreados y ahora después vendría el pintar los dos pajarillos. Naturalmente los picos de los pájaros pues van a ser naranja, así que vamos a pintar lo que es el piquito naranja. Bien, uno y otro, su piquito naranja. Y ahora, pues, ¿de qué color lo podemos pintar? Pues mira, yo he pensado que a lo mejor a uno lo podemos pintar de color azul y a otro pues lo podemos pintar de color rosita. Vamos a pintar primero en rosita. Listo. Los dos pajarillos coloreados con sus huevitos. Bien, pues ahora toca otra parte más, que será el recortar los pajaritos. Así que vamos a meternos una cámara rápida para recortarlo y lo mostramos. Pues bien, chicos, este sería el resultado. Nuestros dos pajaritos de colores, vamos a ponerlo aquí, y nuestros dos huevitos. ¿Ahora qué tocaría ya una vez recortado y tal? Pues tocaría coger lo que hemos hecho antes, como los comederos y como bebederos, y pegar, por ejemplo, en este lado un pajarillo y en el otro lado un huevo, y en el siguiente hacer prácticamente lo mismo. Para ello voy a conectar ya la pistola termofusible
lo voy a dejar un poquito calentando y mientras vamos a ir decidiendo con qué iríamos cada uno. Hemos dicho, por ejemplo, que en este de aquí, que es el bebedero, que es donde echaríamos agüita, pues tal vez le podríamos poner pues el huevo grande, ¿no creéis? El huevo más grande podríamos pegárselo y el pajarillo rosa, por ejemplo. Bebedero así, sería muy chulo, ¿verdad? También podemos ponerlo juntos, podemos ponerlo más separados, pero yo prefiero ponerlo cada uno en un lado. Vamos a ver si esto empieza a calentar un poquito, ¿sí? Y tal. Bueno, pues ya hemos decidido que estos dos van en este sitio. Después vamos a ver dónde ponemos el comedero. Y este comedero hay que asegurarlo, ¿de acuerdo? O sea, que a este comedero le vamos a hacer ahora, cuando caliente la termofusible, un agujerito, le vamos a poner como una cuerdecita o algo para poder atarlo y que el pájaro no lo tire al subirse para comer, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en este iría pues el pajarito azul y el huevo con topos rojos, ¿no? Yo creo que sí, que estaría bastante bien. Esto está escupiendo ya, aquí empiezan a escupir. Bien, bien, hemos dicho el azul aquí y esto aquí. Bien, echamos un pegotito y se lo pegamos antes de que se seque a lo que es el bebedero. Bien, aquí, ¿no? Y también por aquí. Y lo pegamos por detrás. Dos. Bien. Que no tenéis como yo una pistola de pegamento termofusible, no pasa nada, como he dicho. Todo sería buscar algún material o algún pegamento que consiga que se pegue, ¿vale? Bien, vamos a ir ahora con lo que es el comedero. Igual, vamos a echarle el pegotito. Uy, qué mancho. El pegotito al pajarillo azul. Lo pegamos pues aquí mismo. Bien. Y en este caso, pues le voy a poner el huevo más cerca porque, como he dicho, en la zona de atrás le voy a poner la cuerdecita para que sea más fácil el atarlo y que no se caiga cuando el pájaro se ponga a comer. Mirad, chicos, mirad qué chulada. A ver, vamos a enfocarlo así. Voy a buscar la cuerdecita, no tardo nada y se la ato. Bueno, chicos, quien dice cuerda dice lacito, ¿vale? Yo voy a ponerle, por ejemplo, este lacito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar el punto medio, ¿vale? O sea, estáis viendo, lo divido por la mitad y aquí, pues, es donde le echaré el pegote para que se quede pegado. Vamos a quitar lo que sobra aquí y lo pegamos aquí, así, de esta manera, ¿de acuerdo? Así. Así esta parte, cojo y la pegaré, la anudaré a lo que es mi verja de la ventana. ¿Queréis ver cómo queda? Vamos a echar un vistazo, anda. Y bueno, pues este sería el resultado final. ¿Veis? He usado el lazo para anudar el comedero. Hemos echado dentro un poquito de pan duro. Y en el bebedero pues hemos puesto agua. Ahora solamente tocaría esperar a que algún pajarillo, alguna paloma se dé cuenta y venga a nuestra ventana a comer. Y nada, chicos, esta ha sido la manualidad de esta semana. Si os ha gustado, pues os espero en la siguiente. Espero que mandéis vuestras fotos, vuestros vídeos haciendo este bebedero y este comedero al grupo de papis de Te Ama. Sabemos cómo alimentar a pajaritos. Sabemos cómo hay que alimentar también a los caracoles incluso. Y ahora, ya que están comiendo todos los animales, vamos a comer también nosotros un poquito. Y qué mejor que comer con las recetas que nos tiene preparada mi compañera Paula. ¡Vamos allá! Buenas tardes. Bueno, las recetas que tenemos preparadas para hoy son unas bolitas de coco. Son muy fáciles de hacer, como casi todas las recetas que hacemos, y para ello solo vamos a necesitar dos ingredientes. Como todas, nuestros peques nos pueden ayudar a hacerlas y así se van a mantener entretenidos un buen rato. Para esta receta en concreto os recomiendo mucho que utilicéis el peso porque os va a venir súper bien para calcular la medida justa. También vamos a necesitar estos moldes para magdalenas donde vamos a apoyar nuestras bolitas de coco. Podéis utilizar cualquier tamaño de molde. Yo he cogido estos chiquititos porque quiero que mis bolitas sean pequeñitas, pero vosotras podéis hacerlo del tamaño y elegir el molde que queráis. El ingrediente principal de esta receta va a ser el coco rallado. Por un lado, a la izquierda, vamos a necesitar 40 gramos de coco rallado.
y por otro lado a la derecha 100 gramos de coco rallado. Yo he comprado esa bolsita que está justamente a la derecha del cuenco. Y nuestro segundo ingrediente van a ser en total 100 gramos de leche condensada. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra receta calculando los 100 gramos de coco rallado que necesitamos y echándolo a nuestro bol. Muy bien, una vez que hemos calculado la cantidad, cogemos nuestra leche condensada que yo ya tengo preparada aquí y la echamos a la mezcla. Muy bien, pues una vez estén nuestros dos ingredientes en el cuenco, empezamos a removerlo súper bien hasta que empiece a tener una textura un poquito más compacta que ya podamos empezar a amasarlo con nuestras manos y a darle la forma de bolita que queremos para nuestras bolitas de coco. Si vemos que la mezcla queda todavía un poco compacta, para hacerla un poquito más fácil de moldear, le añadimos otro chorroncito chiquitito de leche condensada. Ya esto también al gusto, si os gustan más o menos secas las bolitas. Pues una vez hayáis conseguido esta textura en vuestra mezcla, cogéis film transparente y cubrís vuestro bol muy bien con la masa, sin dejar ningún huequito, y lo vamos a meter en la nevera unos 30 minutos. Después de 30 minutos de que nuestra mezcla esté en la nevera, quitamos el papel film y vamos a comenzar a hacer nuestras bolitas de coco. Ya está todo más frío, sí que está todo más compacto, pero aún así tenemos que amasarlo, ¿vale? Hacemos una bolita pequeñita, muy bien hecha. Le damos forma. Y una vez que le hemos dado la forma, cogemos nuestro coco rallado y lo untamos en toda la bolita, así, ¿veis? Que quede todo bien cubiertito. Y una vez que esté bien cubierto, cogemos nuestro molde y lo colocamos. Y aquí tenemos nuestra primera bolita de coco, perfecta para comérnosla de un bocadito. Vamos a ir colocándola en nuestra bandejita y seguimos. Bueno, y aquí están nuestras bolitas de coco. Como veis, ya las hemos hecho bolitas todas y ya está terminada nuestra segunda receta de la semana. Espero que os haya gustado mucho, que la hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo y que os haya entretenido al menos un ratito.
Como podéis ver, me ha sobrado una bolsita entera de coco rallado. Entonces, en este mismo vídeo os voy a añadir una receta extra, que también es muy facilita y cuenta con muy poco ingrediente y además es muy muy parecida a la que acabamos de hacer. Estos son los tres ingredientes que vamos a necesitar para nuestra siguiente receta. Como veis, son zanahoria, azúcar blanco y coco rallado, el que nos ha sobrado. Bueno, y a continuación os voy a enseñar, utilizando mi peso, las cantidades que vamos a necesitar para hacerlo. Vamos a necesitar unos 250 gramos de zanahorias, que más o menos equivalen a dos zanahorias de este tamaño. Las pesamos y veis, 256. Lo siguiente que vamos a necesitar van a ser 200 gramos de azúcar blanco. Y por último necesitamos la misma cantidad de coco rallado que de azúcar blanco, es decir, otros 200 gramos de coco rallado. Y echamos un poquito más. El primer paso va a ser coger nuestras dos zanahorias y empezar a pelarlas. Aquí lo que tenemos que hacer es pedirle ayuda a papá o a mamá. Le quitamos las partes verdes y yo me voy a ayudar con un pelador y voy a empezar a pelarlas. Bien, pues en una tablita de cortar vamos a coger nuestras zanahorias y vamos a empezar a pelarlas a cachitos. Da igual que sean grandes, pequeños, finos, la forma no importa. Solo vamos a cortarlos. Y para esto ya sabéis que lo tiene que hacer papá o mamá. Y cuidado que no salgan volando como me están saliendo a mí las zanahorias. A continuación vamos a coger una olla y la vamos a llenar hasta la mitad de agua. Vamos a poner nuestra olla con agua a hervir. Una vez que nuestra agua esté hirviendo, cogemos nuestras zanahorias ya peladas y cortaditas y la echamos
con mucho cuidado de no salpicarnos con el agua caliente. Y esperamos que se cuezan. Con mucho cuidado de no quemarnos, le quitamos todo el agua. Y que caigan todas. Y lo escurrimos súper bien. El siguiente paso es machacar nuestras zanahorias. Para ello podéis utilizar un tenedor o bien esto que yo estoy utilizando aquí. Y empezamos a machacarlas muy bien hasta hacerlas puré. Como las hemos dejado un ratito cociendo, pues ya están bastante blanditas. Al machacarlas, tened cuidado de no quemaros. Si veis que están muy calientes, pues dejarla enfriar un par de minutitos. Y como veis, yo he utilizado una fuente que es plana y es bastante bajita para que al aplastar las zanahorias se me haga mucho más fácil. Bueno, y seguimos así hasta que hagamos un puré de zanahoria. A continuación, en otro bol diferente, echamos nuestro azúcar y nuestros 200 gramos de coco rallado. Luego cogemos nuestra zanahoria ya chafada y con nuestras manos limpias las vamos a echar en nuestra mezcla. Y a continuación vamos a empezar a mover nuestra mezcla con las manos limpias. Lo estrujamos con ganas y veis, ya va cogiendo todo más consistencia y ya va estando más integradito. Podéis dejar de removerla y aplastarla cuando veáis que ya se pueden hacer bolitas con ella. Igualmente, a continuación, el siguiente paso es ponerle un papel film a nuestra bola. Una vez que hemos sacado nuestra masa a la nevera, empezamos a hacer y a moldear nuestras bolitas de coco y zanahoria. La pasamos por el coco rallado. Le damos formita y la empezamos a colocar en nuestro molde.
tenemos el resultado final de nuestras bolitas de coco y de zanahoria. La verdad es que la receta, con las cantidades que le hemos echado, me han salido un montón de bolitas, bolitas para un año, vaya. Para mi gusto, es la primera vez que hago esta receta, me han resultado un poco dulzona, pero claro, ya depende de la persona, porque por ejemplo a mi madre le han encantado. O sea que si no os gusta mucho el dulce, os recomiendo que al principio de la receta pues le echéis un poquito menos de azúcar. Y nada, espero que os haya gustado mucho, es una receta muy parecida a la anterior pero a la vez diferente. Ya me diréis cuál de las dos os ha gustado más si es que hacéis las dos. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Habéis probado las galletitas de mi compañera Paula? Riquísimas, de verdad. Pues bueno, ahora vamos a empezar con mi sección en las que os he preparado un montón de challenges que podéis hacer en la casa con la familia. No se libra ni papá ni mamá tampoco, ¿de acuerdo? Así que se lo proponéis y lo podéis hacer todos juntos. El caso es que ahora que están tan de moda los retos en las redes sociales, nosotros, Te Ama Diversión, nos unimos a esa dinámica. Por ello, dentro vídeo. Hola chicos, como veis tengo una pelota en la mano. Y diréis, ¿para qué? Pues de eso va a ir el primer reto. Vamos a intentar que cada uno de nosotros hagamos el mayor número de pateillas y vamos a ir aumentando la dificultad a ver quién consigue llegar hasta 10. Primero lo haremos con una pelota de fútbol, luego lo intentaremos con una pelota de tenis, ya va aumentando la dificultad, y finalmente a ver quién lo consigue con un rollo de papel higiénico, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno campeones, para empezar a hacer el reto con la pelota de fútbol, podemos elevarnos la pelota directamente desde el suelo o la podemos coger con las manos y podemos utilizar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Todo, ¿vale? Menos las manitas. Empezamos. La dejo en el suelo, elevo y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo tenemos? Venga, ahora intentarlo hasta que nos salga. A ver quién lo consigue. Un apunte, que nos cuesta mucho hacer los retos con los pies. Lo que vamos a intentar es hacerlo con las manos para que nos cueste menos, ¿vale? El caso es que nos movamos un poquito y que nos divirtamos esta cuarentena, ¿vale? Hago un ejemplo. 9, 10, 10. Muy bien. Bueno chicos, es el turno de la pelota de tenis. Esta va a ser bastante más complicada, por lo tanto vamos a tener mucha paciencia. Y si no llegamos a las 10 no pasa nada, lo importante es que lo intentemos. La cogemos con la mano y la vamos a dejar caer para empezar a hacer las patillas. Recuerdo, vale, todas las partes del cuerpo excepto las manos. ¿Vamos al lío? ¡Bien! ¡Opa! Y aquí tenemos 10, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí tengo el papel higiénico, el más complicado de todos. Este nos va a costar bastante más porque es bastante inestable. No pasa nada, si no podemos con los pies, lo que he dicho antes, lo intentamos con los brazos. ¡Vamos al lío! Bueno campeones, hemos terminado el reto, va a hacer patadillas. Vamos al siguiente reto. Para el siguiente reto vamos a necesitar una pala de pádel, una raqueta de tenis, o incluso podemos utilizar, pidiéndole permiso primero a papá y a mamá, una sartén para cuando utilicemos el papel higiénico, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a intentar hacer el reto con una pelota. ¿Vamos al lío? ¡Vamos allá! Importante, si vamos a utilizar la pala de pádel dentro de la casa, nos vamos a asegurar de que la tengamos bien fija, ¿vale? Porque se nos puede ir y podemos romper algo, y no queremos eso. Vamos a coger la pala y vamos a intentar hacer 10 golpes seguidos, de diversas formas. A ver quién consigue llegar hasta el último nivel. Nivel 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos para el siguiente nivel. Nivel 2. Nivel 2, vamos a intentar ahora darle con las dos caras de la pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. ¿Vamos con el nivel 3? Vamos allá. Nivel 3, este es bastante más complicado. A ver quién consigue darle 10 toques seguidos con el canto de la pala. Para movernos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, el reto consiste en lo siguiente.
tenemos que ponernos al principio del recorrido y coger la cuchara con la boca, ¿vale? Y la cuchara será lo que nos dé mayor o menor complejidad. Podemos coger desde un cucharón en el que pongamos el huevo hasta una cuchara la más pequeñita que podamos. Importante, muy importante, el huevo esté cocido. ¿Por qué? Porque si se nos cae al suelo y se nos rompe, la que nos puede enviar no es ni medio normal, ¿vale? Colocamos la cuchara, nos la ponemos en la boca y colocamos el huevo. Muy bien, ¿lo habéis conseguido? Espero que sí. Lo podéis intentar las veces que quieras. Cuando vayamos para adelante, podemos volver, dar la vuelta y continuar mirando hacia adelante o volver como he hecho yo, de espaldas, ¿de acuerdo? Continuamos con el siguiente challenge. ¡Vamos! El siguiente reto hay que estar muy rápido. Me voy a dejar un poquito para que podáis verme los brazos bien. Tenemos que levantar el papel higiénico, ¿vale? Ponerlo por detrás y dejarlo caer. Tenemos que ser lo suficientemente hábiles para que nos dé tiempo a llegar abajo y cogerlo sin que toque el suelo, muy importante. Lo intentamos, a ver si lo hago la primera. Para el siguiente reto vamos a necesitar al menos 6 rollos de papel higiénico y lo que vamos a intentar es, desde el suelo, ¿vale? Apoyamos los brazos, es hacer la misma montañita que tenemos aquí, pero pasándola únicamente con los pies al otro lado. A ver si me sale. Suscríbete y deja un like. Bueno, hasta luego, chicos.